Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hazte Ver, tu programa que reúne la salud mental y la comedy. Bienvenidos, estoy acá con mi copiloto, ya la van a ir conociendo más, ella ya me conoce demasiado. Creo que como... Vamos muy rápido, Mali. Muy rápido. Y sin trago de por medio. Ay, pero el agua y sus el efectos agua. Naturales. Exacto, y Cuyar, además que nos reúne, nos envuelve con tanto cariño. Oye. Nos han sabido servir. Sí, viste, así ha fluido la cosa. Ha fluido. Vanessa Méndez es la psicóloga de Mindy que me acompaña para que este programa tenga salud mental y chiste, supuestamente que yo me creo chistosa. Pero para poder... Y yo me creo psicóloga. Tú te cachaste por la dos. ¿No te pedí psicótica. El título antes? Capaz que sea un ya. Gabriela Braña pide el título después de este capítulo. Oye, y lo tiene. Continúa, estás titulada de verdad, no es de vocación nomás. Bueno, y ya habrán sabido que yo tengo por salud mental invitar a mis amigas a los programas porque están todas enfermas. No, chicos, es porque no tengo presupuesto y mis amigas me acompañan con todo. Con nosotros, Vane, te presento a otra de mis mejores amigas, Pamela Leiva. Aquí se grita gaviota, gaviota. Y después me dice, ya las tengo. La tengo en mi caseta. Y oye, gracias por la invitación, amiga. Qué honor estar sentada en tu programa. Gracias por venir en esta agenda, que, hija. Tú que siempre me decís, hazte ver, Leiva, hazte ver. Mira, vine aquí a hazte ver. Oye, no, yo quisiera saber, primero, ¿qué se siente ser tan exitosa? Oh, igual heavy. No, sabéis que a mí me sorprende porque he llegado a otros públicos. Ahora los niños me conocen. Tía Leiva. Sí, chiquitito. Porque ¿tipo? Antes, como de la edad de Lucas, me conocen, me piden fotos, adolescente. ¿El presidente? ¿Que es un niño? Es más chico que nosotras. Sí, sí. Yo cuando lo conocí, happy birthday. No, un amor el presidente, que sorprendía el ministro. No, me conocen todo, de verdad. Amiga, no, sí es muy importante y te felicito nuevamente. Las gaviotas abren puertas. Ay, hija, abre el cielo porque vuelan. Tienen las mansas alas. No iba a decir que otra cosa tienen grande. Mucha gaviota. Oye, bueno, pues estamos acá, pues contigo, sí, porque así somos enfermas. Sí. Bueno, se unió una, dijo. ¡Ah, bienvenida! Sí, pues hay psicólogas que están más locas que uno, pero no los de Mindy. Pero certificadas. Ah, no, certificadas. Hay gente que se ha descubierto estudiando psicología que tiene la mansa. Sí, yo, de hecho, me acuerdo cuando yo entré al reality, conversé con una psicóloga en algún momento y ella me decía que todos los que estábamos ahí encerrados, alguna cosita, algo estaba pasando. No eligen a la gente más cuerda. Y no, sabéis claro, que me hace mucho sentido eso. Qué fome sería con gente tan cuerda, ¿no? Oye, amiga, y desde ese lugar te agradezco el pie. Como te lo hemos ensayado. Oye, gracias por estudiarte el guión que te mandé. No, amiga, porque si hay alguien que ha ido... Para arriba, ha cambiado su vida, ha hecho lo que ha querido. Eres tú, pero desde un lugar también de ser fuerte, de cabeza, de corazón. Resiliencia. Resiliencia. De conciencia, ¿sabéis qué? De conciencia, pero la conciencia también a través de la terapia. Yo te digo, acá hay plata. No. Hija, si yo mira los dientes, las pechugas, todo ha sido canje, si donde yo invertí plata en la terapia, porque para la terapia nunca he pedido canje. No, porque uno no quiere que se sepa. Sí, porque sepan que la cagan que uno tiene en la cabeza. Después se enteran los minos. Sí, mira, uno puede mostrar las pechugas en la tele, pero la embarrada el mental es nica. No. Mira, Panchito Saavedra puede hacer el programa Lugares que Hablan, yo puedo hacer Lugares de Terapia. Porque, hija mía, la ruta de la terapia. La ruta terapia. Yo partí, mira, yo me empecé a terapiar cuando salí de la casa de mi mamá. Oh. Y partí con las primeras. No, pero yo partí. Party, más pelatín. Eso, empiezan a acomodarse, por cinturón favor. Cinturón de seguridad, vamos. Este es un capítulo que se divide en cuatro. En cuatro zonas, en cuatro etapas. No, pero mira. Partí y es muy loco porque yo siento que cada uno va encontrando las cosas que te van acomodando o lo que te va haciendo sentido en algún momento.
Y yo partí primero con la psicomagia. Ah, yo te decía en el tarot. Con el tarot, pero también vinculado con el... No, sí, también vinculado con el tarot terapéutico. Fueron mis primeros indicios de terapia. Y ahí logramos descubrir de que tenía muchos temas con mi mamá. Y mi primera terapia fue... ya, ¿me estás iniciando que tenís temas con tu mamá? No. Saludos, tía María. Tía María. Toda la Quinta Vergara. Pero qué jeta. Yo vi un Twitter por ahí que decía, oye, todo Chile riéndose de los traumas de Pamela Leyva. Lo volviste chiste. Lo también es un tema, psicóloga. Lo volví chiste. Mira, no, ¿sabes cuando yo me di todos temas? Todos temas. Cuando yo me di cuenta que estaba con temas con respecto a mi mamá, cuando yo me cambié a vivir sola y me di cuenta que estaba buscando un sillón para mi casa que le gustara a mi mamá. Mira, la lesera, como que me di cuenta de que estaba buscando un sillón para mi casa que le gustara a mi mamá. Y ahí yo fui, como el primer indicio, dije, algo no está bien. Y ya, y la primera terapia fue una psicomagia, donde yo tenía como un poco romper este patrón de dependencia con mi mamá. Y me mandaron a hacer, tuve que comprar una virgen. Y me demoré caleta en hacerla, me demoré más de un año en hacer esta psicomagia. Comprar una virgen. A la virgen la tenía que meter dentro de una jaula. Darle comida todos los días. Comida y agua todos los días. Te lo juro por Dios. Espérate. Comida, agua, todo. Y la gente iba a mi casa y veía a la virgen y le ponía plata a la virgen también. Después la virgen la rompía a palo, a martillazo. La rompí así. ¿Era psicomagia o brujería? Pero la rompí y después tuve que tomar polvitos de la virgen, ¡no!, echárselo un vaso de leche y tomármelo. ¡No! Y luego con la plata que yo le dejaba a la virgen. Por eso, ¿no?, te demoraste un año en hacer sí, todo pues, eso. ¿No? Y con la plata tuve que comprar una caja de bombones y llevársela a mi mamá. ¡No! De regalo y darle las gracias por todo lo que me había regalado. Y y agarrar a martillazo, mi mamá. Y ahí aparecía Carlos Pinto. Nada se ha presagiado. Ya, pero esa fue como mis primeros indicios de terapia. Luego me dijeron, no, Pamela, eso las cosas más tradicionales. Eso se llama perder la plata comprando vírgenes. Pero creo que ahí tenía convenio con la señora Las Vegas. Con la señora iba la vendía afuera. Quinta Normal, donde venden figuritas de yeso. Ah. Ahí tenía mis compras. Bueno, y ahí partí con distintas terapias. Pasé por las Flores de Bach. He pasado por el psiquiatra. He estado varias veces en el psiquiatra, según corresponde. Psicólogo. Me he hecho regresar. Como yo. Ese es mi chiste. Oye, es que de verdad yo en algún momento estaba bien descompensada y la medicación fue maravillosa. Pero creo que la medicación no sirve si uno no trata los problemas de fondo. Yo creo que la medicación sirve para compensarte y para ayudarte, pero no es la solución. Porque si uno no se trata o uno no trata el trauma de verdad de la base, te podís medicar toda la vida y nunca vaya a sentir bien 100%, ¿cachai? Claro, porque no has sanado esa herida. Por eso se repite hasta que le des la atención que corresponde, porque ahí en el momento es como el niñito en el supermercado con la pataleta, ¿cachai? Sí. Como la pataleta, ya, ¿qué quería? Como que ya te chateaste y en vez de ir y como sentar y todo lo que... Tú como mami, ¿sabes? Sí. Toda la intervención que tienen que hacer las mamitas, ¿cierto? Las pataletas, sí. De sentarse, no sé qué, y conversar con el niño. Entonces, ¿qué te sale más rápido? Ya, ¿qué querí? ¿Qué querí? Ya, toma. Eso no se hace, po. No corresponde. Entonces, un poquito, el medicamento es eso, pues sí. Obviamente, disminuiste la pataleta, saliste del supermercado, hiciste lo que tenía que hacer, ¿cachai? Seguís siendo funcional, ¿cachai? ¿Sigue? Eso, risa. ¿Ah? ¿Te permite? ¿Cachai? Sí, a mí me permitió mucho el medicamento funcional. Pero, por ejemplo, yo el año pasado estaba en un momento donde no estaba bien emocionalmente, pero yo no soy de las personas cuando está deprimida que se acuesta en su cama y cierra las cortinas y llora. Ella toma. Sí. Se la madre lo sabe. Tenemos poco buena para no, pero en serio, le decir doctora que bueno, toda la gente que va a la universidad yo le digo doctor. me pasaba en el sur. Sí, doctora, papi, toda la gente que va a la universidad le digo doctora. Doctora, ya mire, doctora. Yo ¿cuánto grado me subió la PAME? Gracias, PAME. Y encima la PAME. Gracias, doctora. Doctora, dile. Yo terminé la neuropsicóloga el año pasado y ahí fui diagnosticada con trastorno déficit atencional e hiperactividad y una depresión en grado medio.
Y ahí me explicaron, y ahí entendí tantas cosas de, pero tantas cosas de mí que de verdad fue como que me quitaron una venda de los ojos y se fue mucha culpa y muchos cuestionamientos, porque yo me maltrataba mucho. Por concentrarte, vos. Por no concentrarme, por no terminar las cosas, por ser tan impulsiva, por a veces no tener ciertos hábitos, ciertas conductas. Y claro, cuando ¿de qué pasado, estaba hablando? ¿En qué programa estoy? Y cuando el año pasado estaba... Mira, yo quería escribir un libro y cuando me di cuenta que llevaba 8 meses y tenía solamente el título, yo dije, algo no está bien. Dije yo. Oye, entonces, ¿en qué perdió el tiempo? Y ahí fui a la neuropsicóloga, me diagnosticaron, me explicaron de que no todas las personas que tienen depresión están acostadas en su cama llorando, sino que a mí se me altera más la desconcentración, la adrenalina. Y claro, me pongo, me da por hacer rafting, me subir a la montaña, carretear con los amigos, chupar, llenarme de cosas. Mañaca, sí, no, me lleno de cosas, sí, tengo una energía increíble. Porque uno también piensa que la depre es para abajo y también podís tapar. Estamos maníacos, po. Sí. Yo soy así, po. Maníaca, entonces. Maníaca. Hola, maníaca. Lo que te faltaba. Pero sí, es que es lo que dicen, viste que ahora se ha hecho como bien viral todos estos reels de como la depresión también se ve así. Y es como gente sonriendo, gente pasándola bien, gente teniendo... Y es básicamente porque cada uno encuentra su forma de no conectar con ese dolorcito, po. Porque yo soy N tipo 7. Yo soy N tipo 7 y el N tipo... Es que yo me he estudiado mucho. Y... No, sí, a ver, pero mira todos los conceptos que se... ¿Sabes qué? Espérate, Pame, hagamos te quiero contar un problema que tengo. Lo que pasa es que en esta búsqueda de la terapia yo también me he estudiado mucho y yo tomé un curso de N-tipo, del Enneagrama, que es un concepto de la nueva psicología hecha por un psicólogo chileno, Claudio Naranjo. Y ahí también descubrí muchas cosas de mí y yo soy una tipo 7 que le cuesta conectarse con el dolor y el sufrimiento y siempre una escapa. Entonces, mi trastorno de déficit atencional y hiperactividad más mi N tipo 7 es la mezcla perfecta para que a mí es muy difícil conectarme con el dolor. Y a mí mi llamado y mi trabajo hoy en día es parar mi mente, tomarme esos pasos y aprender a sufrir y a llorar. Llorar. Sí. Oye, tal vez eso. Listo, de alta. Amiga, quiero ser llorona profesional. Voy a tener un timbre. Sí, hazte ver, check. Siga, listo, como pasaporte. Alta. Y se van para el otro podcast. No, y se van para el otro podcast, para el tuyo. Sí. Y van pasando. Ya se vio. Ya se vio. Listo. Courtyard va a pasar a salones para todos los podcasts. Para todos los podcasts. Y vamos pasando por ahí. Hoy hablando de Courtyard, muchas gracias por acogernos en este espacio maravilloso donde puedes venir con tu pareja, tu escapadita loca, salud mental. No traigas a los niños. Autocuidado, ya lo saben, también para venir a trabajar. Lo que quieran, Courtyard, el mejor lugar, piscina temperada. Me pueden regalar una estadía. Yo lo único que pido a mí, que nos regalen un... A las tres. A las tres. A los cuatro, a los cinco, a todos los que vengan. Masajitos, por favor, también. Y Pix Love Story, amiga. Sí. Mira. ¿Estás afirmando esto? Oye, gracias a Pix Love Story. Qué gran micrófono se sacaron. Sí, yo cuando los vi. Cámaras, tiene todo el equipo audiovisual. Te lo recomiendo para tu podcast también. Te los voy a mandar. Obrigado, tengo otro dato. Va pasando todos los auspicios. Pase todos los datos, amiga. Amiga Urban Chic, ¿te querís llevar algo? Llévatelo, yo pago. Me encantó la decoración. Me encantó. Oye, ¿qué te pasaste? Sí, amiga. Sí, Urban Chic, ¿qué querís que te diga? ¿Y qué me queda? Mindy. ¿Qué me queda? La psicóloga que está acá es de Mindy. Psicólogos online. Me acabo de sentir muy invisibilizada. Y hablé de eso el primer capítulo. Invisibilicemos a la gente. Oye, Mindy, tú en pandemia estuviste bien mal. Ah, la amiga. Lo supimos. Oye, con la Mali, nosotras tenemos nuestra historia en pandemia. Pero sí, y muchos escapes a través de los vicios. Yo también los creo vicios, que es un nuevo capítulo que hay que tratar. Hacíamos un programa. ¿Cómo salirnos? Sí. Mira, yo voy a contar una infidencia ya. Hacíamos un programa y que nos mandaba un auspicio, que el auspiciador se nos apretaba y nos mandó una botella. Y una botella y que esa botella nos duraba no los conocía. Comerciales. Y era como el gato en la carnicería. ¿Cómo claro. me manda? ¿Y cómo me dais un bistec? Dame dos, si me gusta la carne. Hoy terminábamos tan chispeante todos esos programas. Sí. Y nos quedamos carreteando por Zoom después. Terminamos de grabar el programa, ¿te acordáis? Exacto. Y nos quedamos carreteando. ¿Pero cómo hubiera sido tu vida de diferente?
si hubieras tenido psicólogos online. ¿Cómo hubieras certificado? Menos villa. Hubiese hecho lo mismo. Hubiéramos hecho durar la botella toda la semana. Hubiera terminado con la retención de líquido que tengo hoy día gracias al copete. Oye, no, que quería preguntarle a la Vani que cómo uno también desde sus falencias hace grandes cosas. O desde sus heridas, porque ya, no te conectáis con el sufrimiento. Y eres comediante, por lo que es como... ¿Qué le pasó? Es que igual un poco lo que decía la Pame, porque... Pame, igual resiliente, ¿caché? Porque para poder convertir todo eso... Yo siempre digo que es como medio cliché, pero es como convertir esos dolorcitos en motores o en combustible para todo lo que viene, ¿cachai? Resiliente. Y claro, esto que decías tú, lo de la conciencia, cuando empezáis este trabajo de autorreconocerte, ya después está difícil hacerse la loca, ¿o no? Como mirar para el lado. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Pero después de ver, en todo, incluso de cómo te relacionáis con los otros. Porque, por ejemplo, con el trabajo que yo vengo haciendo con la coach, cuando decidí no tomar medicamentos por mi déficit atencional, empecé a trabajar. La misma plata que me iba a gastar en los medicamentos, la fui al coach. La coach. Porque en el fondo lo que necesito es orden, metas, trabajo, metodología, disciplina, meditación. Orden y patria, dijo la otra. Orden y patria, por eso el lema. Hoy yo perdí mi virginidad con un carabinero, me lo recordaste. ¡No, ya! Pero... Fue el primer trauma. ¡No! Dime que no era el cabo Freire, por favor. No era el cabo Salina. Otro buen invitado para este ver. Hoy pero tengo que hacer 8 programas. Vamos a tener que hacer un largometraje. Oye, sí. Ay, perdón. Me perdí, ¿viste que me dijiste? ¿La coach todavía es carabinero? ¿Ah? Ay, todavía es carabinero. Parece que todavía es carabinero. Con la coach trabajamos en la... Bipolaridad, ¿tú cachai? Dejamos de dar. Y así como de... ¡Fa! Sí, es que estaba tratando de acordar lo que estaba diciendo. Ya, con la coach trabajamos terapia, la misma terapia que dejé En el medicamento. Bueno, pero lo que voy es que muchas situaciones de mi vida, y sobre todo, por ejemplo, con las relaciones de pareja o con amistades, de repente yo no lo pasaba muy bien. Y he logrado identificar por qué uno repite cierto tipo de patrones de conducta. Y algo que hicimos con la coach fue como trabajar en cuáles son mis valores y mis principios como persona. Y me decía ella, cuando tú te relacionas con la gente que tiene los mismos valores y los mismos principios, los problemas se van. Y pasa a veces que a veces uno se relaciona con gente, sobre todo me refiero a los hombres, que ese es como a veces mi talón de Aquiles. El patrón que se repite. Que no tienen los mismos principios y valores y que te puede gustar mucho la persona, ya te puede calentar calete, todo lo que queráis, pero cuando tenés la conciencia y ya no te podía hacer la lesa, uno ya toma decisiones de forma consciente y ves las red flags que ahora dicen los jóvenes y dices, aquí no puedo continuar. Y cuando te haces consciente, a veces son decisiones que no son muy fáciles, porque son uno dolorosa. Quiere seguir ahí. Sí, pues unas son dolorosas y además que dura también. Po. Una dura para el concurso. Dura para el concurso. ¿Qué tiene que ver con eso de las parejas? Porque es un tema país, tema mundial, tema Vía Láctea. El encontrar tu pareja, tu media naranja, whatever, llámalo como claro. quieras. ¿Tiene que ver con la figura paterna o me estoy yendo en volar? No siempre, Mali. Pero no siempre. Por lo general va asociado lo que decía la Pame, de repente algunas experiencias que no hay terminado de encontrarle como ese sentido o ese combustible, porque lo pensaba y claro, me hace harto sentido tu diagnóstico pensando en, imagínate, tú dices, ¿cómo llegáis a este éxito? Mira la creatividad que le hizo llegar a evadirse. Mira la creatividad. ¡Oh! ¿Cómo te has evadido? ¿Llegaste a Viña? Yo me quiero evadir así. Porque un poquito pasa con las emociones que, claro, pues si no les dais el lugar, que la Pame decía, me cuesta conectar con el dolor, no les dais el lugar, se empiezan a poner creativa y ¿por dónde salgo, po? ¡Oh, Pamela Leiva! Ya están los padres. Una genia de la evasión. Pero exitosa. Pero exitosa. Podría saltar el metro. Y apuesto que no me pasa nada. ¿Cachai? Entonces las emociones se empiezan a poner creativas para salir, porque las emociones tienen su función. Y en este caso, cuando uno no le da el espacio a esa emoción, empieza a buscar la forma. Y a veces esa forma se llaman patrones, ¿cachai? Como el gas.
En el viaducto. Para buscar cómo escapar. Cómo escapar y explosionar. Y de repente no encontramos el gaffiter adecuado. ¡Ah! Que te destape esa cañería. Que te destape la cañería. Porque ella empezó, mírala. Es la psicóloga, mírala. Ella nos dio. Porque de repente, claro, el gaffiter estaba entretenido. Entonces, ay, ya, pero más vale gaffiter conocido que gaffiter por conocer. Sí. ¿Cachai? Entonces, un poquito eso es lo que va pasando. Y no necesariamente tiene que ver con esta ausencia de figura paterna, porque siempre se relaciona por ahí. No necesariamente tiene que ver con eso. A lo mejor es ausencia de una función. Esa ausencia de, no sé, de un rol específico. Oye, un rol. Me pasó un rollo conmigo. ¿Contigo? Conmigo, de que, porque a mí me gustan los hombres grandes, pero grandes. Que yo les digo. Los brasileños, de hecho. Tenemos la referencia. Y me gustan los hombres grandes porque me encanta esta sensación de sentirme como... acogida. Claro, acogida, como protegida, como pequeña, como indefensa. La Whitney Houston. ¿Cachai? Como... Yo digo, hoy será que yo, traumada de chica, todavía busque esta protección en los hombres, y más que mentalmente, corporalmente, y que por eso me gusten grandes pantalones. Ya, pero vais para allá, tengo que decir algo. Que me da miedo la Male. La cara. Pero es que, amiga, ya. Que me conoce mucho. ¿Por qué te casaste con un chico y flaco? Doctora, mírela. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que yo me casé ahí y fuera el deseo. Y yo lo he pensado porque tú sabes que yo no me quería casar. Y ahí... que la que me dijo, cásate nomás, fue la Mali. Estaba todo pagado. No, que estaba todo pagado. Vean PH. ¿Ah? Sí, estaba todo pagado. Pero sabes que yo muchas veces, yo me acuerdo que cuando yo pensaba en el matrimonio, pensaba mucho en mi familia y esto de romper el patrón de mujeres solas, solteras, sin matrimonio. Y para mí, cuando yo me casé, era como que se casaba mi mamá, mi hermana, como que nos casábamos todas. Porque de hecho, yo incluso armé ese matrimonio pensando en que todas nos íbamos a lucir. Mi mamá se compró vestido, como que todo. Como que no era tan solo una fiesta mía, como que era una fiesta colectiva, familiar, como para romper. Todas tenían su lugar de resignificación. Exactamente, era como para... Incluso para mí era más importante ver entrar a mi mamá a ese momento como... tomada del brazo de mi ex suegro en ese momento, de verla a ella como mamá de la novia en la mesa, más que era mi matrimonio como mío, para mí era como algo colectivo. Como... ¿Y hasta dónde uno, no solo por eso, amiga, como que se me vienen temas de conversación con respecto al tema, hasta dónde uno también, porque venimos como de familias de esfuerzo, de todo el tema, hasta dónde te haces cargo también? Es que yo creo que ahí es la pega que ha tenido que hacer la PAME, que es de ir empezando a transar de que ok, podéis también hacer sentir a tu mamá orgullosa de millones de otras formas, pero tenéis que elegir qué vida queréis vivir, po. Exacto. De hecho, fue tanto así que yo mi argolla de matrimonio y el anillo de compromiso yo se los regalé a mi mamá. Cuando estaba como ya me separé todo. Para que lo derritiera. Claro, para que lo vendiera. Mamá, también la feria. Rica, empeña, está andando a empeñar tú la cuestión, cámbiala por papa en la feria. No, pero en el fondo era como que sentía de alguna forma que yo me casé un poco por mi mamá también. Entonces, cuando tenía el anillo ahí, dije, ¿qué lo hago? ¿Lo vendo? ¿Lo voto? ¿Lo regalo? Digo, esto es para mi mamá. Como que... Acá se cerró el ciclo también. Exacto. Como acá que mamita, guárdelo, haga mamá, lo que quiera. La deuda salda, está, mamita. Ahí toma, está. Y la weá. Haga lo que quiera. Me cagaste la vida, toma. Lo bueno que como Pamela Leiva y todos los invitados que vamos a tener siempre en ASTV, quiero decirles que se pueden hacer ver y podemos solucionar todas esas cosas, esas cargas. Mindy está para eso también. Así que... Hay solución. Y no importa la edad, no importa el momento, siempre tienes que tratar de llevar una mejor vida. Y sabéis que, saquemos, por ejemplo, con mi mamá a mí me ha costado caleta que ella entienda lo importante de la terapia. Mi mamá todavía tiene el concepto, sobre todo la gente mayor, que saquemos esta como prejuicio con respecto a la terapia. Loco. Exacto, todo el mundo debería terapia y hay espacio. Yo en los momentos más críticos, de verdad, donde no tenía ni un
puto peso, yo nunca me faltó ni para mi psiquiatra ni para mi psicólogo, porque encontraba instituciones, encontraba universidades. Hay lugares donde tratarse. Si usted no tiene plata, igual va a encontrar lugares donde le van a prestar la ayuda necesaria. Oye, no, y esa generación encuentra que no está bien visto. Claro. Y hay otra en la que estamos, pero dándoles trabajo. Mindy se está forrando. Ahora, la mejor carrera para estudiar es psiquiatría y psicología, hermano. Oye, ¿quieres un dulce? Ya. Gaby, ¿qué entre mi dulce? Amiga, por favor, saca un dulce. Ay, y XL, amiga. Amiga. Mientras Pame abre, te quiero contar que esta sección se trata más o menos de que, dependiendo de... Pero no te juegues el papel. Como la que se toma el anillo con la copa. Y el anillo matrimonio que te ve. Acá lo tengo. Ya, ahí tienes un concepto y tienes que asociarlo con algún momento. Relación con suegros. ¡Oh! Yo ¿cuánto nos queda de programa? Yo debo decir que unas amigas me dicen Pamela Leiva, la encantadora de suegras. Eso, y de brasileños. Yo en general, con todas mis parejas, sus familias me aman. El problema son los hijos que no me quieren. Oye, ¿cachao cuando te quieren más a la polola? En mi caso, al pololo que a ti. Yo creo que si Freire se va de la familia, va a quedar la cagada en mi familia, pero si me voy yo, no importa. Mandan a Freire. Van a mandar. Eso le ha pasado a mis pololos. De hecho, con mis ex suegros de mi ex matrimonio, fue muy divertido porque cuando yo me divorcio, el hombre manda a sus papás a la audiencia. Y yo fui. Entonces, cuando estábamos en la audiencia, llega mi abogado y me dice, oye, no vino el susodicho, vinieron los papás. Y yo me paré donde ellos, le digo, ya, si no vino el hombre, ¿para qué vamos a ser que estamos enojados? Bueno, Pamelita, y abrazado. Y de hecho, el año pasado fuimos a un velorio, me pasaron a buscar. Y andábamos con la Pauli, con mi amiga, con la guitarrista, que la mala conoce. Y la Pauli le llamaba la atención porque me decía, es como si el tiempo entre ustedes no hubiera pasado. Era como que nos subimos al auto y, oiga, suegro, yo le digo, disculpe, yo no sé cómo decirlo de otra forma. No, usted toda la vida me puede decir ¿cómo lo hace la pareja que viene? Que viene, igual, para salir, para sacar a Santa Pamela Leiva. O sea, que yo creo que ese es un... Es que sí, yo creo que debe ser difícil para ellos y para toda esa familia. Si no, imposible, dijo la otra. Es que yo dejo huella. Es que yo no paso piola jamás, mami. Sí, pues que heavy, ¿cómo sí, pues, superar? Genero mucho lazo con los suegros. Sí. Con todo. Es que yo creo que está permitido igual, porque tiene que haber, a ver, yo creo que entre ellos asumo que deberá haber una buena conversación como para no pasar a llevar tampoco a esta expareja, pues, ¿cachai? En este caso, entre suegros y exparejas, creo que por ahí también tiene que pasar la conversación. Ah, no, de, no para ir no, no deja, pasar a llevar al hijo. Al hijo, claro. Pues, ¿cachai? Porque en teoría ese es el compromiso. Oh. Con el hijo. O hijo, hazte ver. Y a la Pamela están eligiendo, ¿cachai? Exacto, obviamente. ¿Y este otro, el cacho que les tocó? Sí. No, me refiero a él, me refiero a todos los hijos cacho. No, me refiero a todos los hijos no cacho. No, este particular algo habrán elegido a la Pamela, dijo Jamalia. La amiga buena onda. Sí, pues yo incluso igual me lo cuestiono porque a mí también me ha pasado al revés, que por ejemplo el pololo Paco, yo llegaba a mi casa y estaba muy, muy instalado tomando once con mi mamá y con mi hermana y era como... Y la luma en la mesa. Y la... Perdón, yo dije salud mental y diversión. Salud mental y diversión. Con la luma moliendo la palta. ¿Sí? Oye, con respecto a eso mismo, ¿por qué somos tan ordinarias? Elecciones, Mali, elecciones que uno toma en la vida. Hágase cargo. Un estilo. Oye, sí. Pero es que viste que era un poco el recurso del humor, igual está bien, pero yo creo que pasa por la conversación netamente. Mira, para no pasar a llevar a nadie. Porque es lo que decís, como la nueva polola, ¿cachai? La nueva polola, lo no sé, pues, después tu nueva pareja, tu nuevo suegro. Sí, ¿cómo juntáis a esa gente? Lo que pasa es que después, un matrimonio nuevo. Hay instancias, por ejemplo, yo obviamente con mis ex suegros no hay una relación fluida, nos hemos encontrado un par de veces, mucho cariño, mucho amor.
Pero claro, hoy día es difícil mantener una comunicación más cercana porque obviamente hay muchos temas sensibles y está el hijo de por medio que me odia. Me sentí como la Úrsula Real difusando este momento. Oye, Pame. No, pero que sí, pues entonces yo sé que a él le complica la exposición, le complica todo lo que ha pasado, pero bueno, ya está. Eso te quería hablar porque caché que una es ex, pero no es ex. Claro. Hola, claro, no pasa piola, no pasa piola. Por ejemplo, una vez yo hablaba con mi excuñada, yo le decía, puta, él tiene que asumir con quién se casó, ¿cachai? Con quién se casó. No puede haber hecho todo no lo que sabía. Haber hecho y no saber que se le iba a llevar pelá. Eso es imposible, uh-huh. Menos. Le dije, si él asumió cuando nos casamos de que iba a salir la foto en el diario, o sea, era evidente que todo esto iba a pasar. No, pero amiga, ¿sabes qué? No, ya igual. Ya quiero solo por siempre con la mala decimos, no vamos a hablar más de este tema. No, vamos a hablar más del ex. La frase que uno tiene, todo se paga en esta vida, es psicológica, es mística, es que... Pero ya, yo voy a tratar enlazando además capítulos. ¿Cachai? Ya. Que hablábamos de que se va a repetir hasta que finalmente tenga ese cierre. ¿Cachai? Entonces se va a repetir hasta que tenga el cierre y a lo mejor, en este caso, que ha ejemplificado en este ex, porque tú bien lo dijiste, habían patrones y que no tan solo se repite con ese ex, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, ahí quedó un poquito el, ¿cachai? Como... expuesto. Quedó como el ejemplo. Si yo siempre digo, las relaciones al final van a terminar siendo ejemplo de lo que vamos a ir desarrollando en cada vínculo, el que venga, el que fue, ¿cachai? Entonces, un poquito, no es como que un... A ver, sí... Por eso también uno dice que uno aprende los errores, pero te vas a tropezar con la misma piedra hasta que aprendas a identificar la piedra y ahí vaya a ver si le dais la vuelta, la pasáis por encima, la agarráis y la dejáis en otro lado, ¿cachai? Oye, igual a mí me ha pasado a veces que he ido un par de veces a terapia. No estoy medicada ni eso, ¿no? Pero que ya, pasáis una experiencia, un desafío de la vida, ya aprender a no juntarte con tal persona. Claro. Y después te ponen una persona igual. En el camino, y ya tú supuestamente habías pasado esa prueba de la sí. vida, pero como que viene a ponértela de nuevo, como Dios, quien sea, claro, que la pone de nuevo para ver veamos si cuánto aprendiste. Sí, veamos sí. cuánto veamos aprendiste. Si y la vida te los pone, sí. hasta que uno va demostrando y a veces te los va a poner siempre. Y ahí es donde uno tiene que poner la interés a saber si la terapia siempre sirvió. Y hasta que después decís, oh, ya ponte tú, no me junto con gente que me consume energía. Los claro, vampiros. Los vampiros. Sí, vampiros energéticos. Sí. Aprendí. Check. Ahora voy a ir a meterme a otro atao. No, pero es que ahí yo creo que es lo que dice la Pame también, pues tiene que ver con que esa gente siempre va a existir, siempre, 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 siempre va a existir. La idea es que uno cuando dice que uno aprenda es que aprenda a reconocerlo y ver si esta vez los vas a elegir. Exacto. Para que estén dentro de tu vida, tu círculo, no sé qué, o... ¿Y si son tu familia? ¡Ah! ¿Qué hacemos? Oye, límites, Mali. Límites. Porque yo, en una de mis terapias, yo partí tratándome con mi familia y hablábamos con el psicólogo, no digo que la mía, pero hablábamos con el psicólogo en su momento que hay muchas familias de origen que son tremendamente tóxicas. Entonces me dice, está muy mal visto por un tema cultural y social de que uno se aleje de las familias. Y me dice, y a veces es tremendamente necesario hacerlo. Oye, hay gente que le han dicho, ¿tú me puedes validar esta información desde tu... ¿Tenía título la Vanessa? Ya. ¿No era una psicóloga llanta? No. No, que hay gente que le han dicho, ¿no hables más con tu papá? Chao, no insistas. ¿Está bien o está mal? O sea, yo creo que tiene... Siempre termina siendo una elección del paciente, en este caso. Claro. Como no es una decisión a terapia, el psicólogo no va a tomar decisiones por el paciente. Por eso hacen que uno hable y hable. Claro, ¿cachai? Hasta que te escuché. Hasta que te escuché. Hasta que te escuché, porque de repente es como, pero ¿cómo? La vida me los pone en el camino, Hija, no. El camino es camino, la vida es vida. Es usted la que se va moviendo por el camino y por la vida, ¿cachai? Amigas te ver. Amigas te ver. Amigas te ver. Nuevo podcast. Hola, Malijo. Hola, Vanessa. Me han invitado a Pamela Loiva. Oye, y después de este éxito, amiga, en donde estamos el día de hoy, fue un éxito que de verdad yo creo que cuando lo veis ahora decís me lo merezco
porque te sacaste la mugre, ¿no? ¿Desde qué lugar estás hablando ahora en esta etapa de tu vida? ¿Y cómo han llegado los vampiros? Es que ahora sí que van a aparecer. Ahora sí que sí. Oye, aparecieron. Fue como la noche de los muertos vivientes. Aparecieron. Cada zombie que apareció, hija. Cada zombie. Hasta el Paco apareció, oye. ¡No! Hasta pero ahora es general. Con la ahora es general, coronel. No, porque no, es sargento nomás, porque a una le gustan así de más del perro. Una es más humilde. No, mira, ha sido acuático porque yo siento que no he tenido la oportunidad aún de masticar todo. Sí me ha pasado que las oportunidades que he visto el show he llorado harto viéndolo. Como que me emociona mucho verme. Verme y acordarme de todo, como hacer un recuento de todo lo que ha pasado para llegar ahí, como mucha emoción todavía en cuanto al trabajo hecho esa noche y de que es un sueño que de verdad se hizo realidad. Y como que me acuerdo de estar en el escenario y decir, ¡ucha, la lora! Está todo pasado. Está pasando. Lo que soñé está pasando y está pasando de una forma increíble y maravillosa. Me lo tomo con mucha gratitud. Con mucha gratitud, está pasando todo lo que soñé que pasara y aún más. Yo nunca dimensioné el impacto que iba a tener en la gente en mi rutina. El ver a niños que les gusta, ver adolescentes, es ver que ha hecho sentido más allá de la risa, le ha hecho sentido por el mensaje que hay detrás de la rutina. Sí, pues que eso es... ¿Cachai? Desde el autoconocimiento. Como comedia se reúnen en ese lugar. ¿Cachai? Po. Sí, po. Desde el autoconocimiento, desde hablar de normalizar el tema del piso pélvico, desde hablar desde... De una mujer que desea... Perdón, pa, me quedé interrumpida. Porque yo creo que ese fue uno de los mensajes como, de hecho tú lo decías un poco en esta canción, entonces ha sido como el tema de siempre ser estigmatizadas las mujeres que reconocen su deseo y no tienen problema con ella. No importa si ella es maraca. Es que verdad, yo crecí sí. Escuchando de que las mujeres, si disfrutábamos de nuestra sexualidad, éramos puta, éramos maracas, que no estaba bien, incluso claro. Como, no, nunca tienes que contarle a otro todas las experiencias. Siempre una como... coartándose, no siendo libre cuando somos chicas. O no pedir, chicas, no pedir. La masturbación casi que era un pecado. Cuando somos chicas lo primero que hacen es llevar al ginecólogo para empastillarnos, para que no quedemos embarazadas, cuando solamente nos podemos embarazar. Ahora va a haber una generación linda de mujeres, yo tengo fe, sí. Libre. En cambio, hoy día estamos teniendo conciencia de nuestro cuerpo. Para mí, de verdad, ir a la kine de piso pélvico fue empoderarme de mi cuerpo, de mi sexualidad, de mi sensualidad, el aprender a mover mis caderas, el conectarme con el cuerpo. Obvio. Ha sido una liberación para mí también como mujer y reivindicar y no tener miedo, porque si yo me acuesto con 10 minos no me hace ni mejor ni peor persona, porque yo soy una mujer que trabaja, que ayuda a mi familia, que soy responsable. Toma, que tengo amigos, que soy buena. El que me acueste con 10 o 20 hueones no me hace ni mejor ni peor persona. E incluso, Pame, si no hubiese hecho todo ese checklist que hiciste, igual no te hace mejor ni peor. ¿Cachai? Entonces, pero basta de categorizar a las mujeres por nuestra vida sexual. La otra vez yo me enteré que un ex manager andaba hablando sobre mi vida sexual. Oye, ese gallo, sí, que la corte. Entonces, es como que... No, y desde ese lugar, como se acuesta con todo. Y es como... ¿Y es verdad? ¿Y qué? No. No, pero... ¿Pero es que te importa? Pero que si es de ella. Es de ella. De verdad, córtala tú. Ella se puede acostar con 10 o con 20. No la hace. Entonces, córtala. Como, ¿hasta cuándo? Es una forma de desprestigiarnos a las mujeres a hablar sobre lo que pasa en nuestra cama. ¿Hasta cuándo es una forma de desprestigiarnos? Bueno, sabéis que amiga dejar... también, señora... ¿Señora, señorita? Señorita. Ah, ya que no. Hoy uno se puede casar a toda la edad, amiga. Sí. Desde los 18. No estamos pregúntale a la Corte López. Oye, ¿no? Que también cuando uno habla del otro, también habla de uno, vos. Se anda ahí pelando con esas cosas. No digo que él sea un putillo, pero ¿por qué andas preocupándote de la otra persona? ¿Qué es eso? Falta de vida. Gracias. Mindy. Sí, claro. 6 años de carrera, pa. Búscate una vida. No, pero, sí, pero yo creo que aquí, igual, o sea, pensando en este manager, evidentemente que conveniente, po. ¿Viste? Si las mujeres siempre, de donde queráis, te van a utilizar. ¿Cachai? ¿Le conviene a él? Obvio, po. Qué conveniente ahora venir a resucitar él a través de contar tu historia. Ah, porque sabéis que ¿cachai? Van a salir caleta de gente que va a decir que te hizo. Claro. Yo la hice, yo le di la oportunidad. Gracias a mí, está donde sí, está. Po. A mí todos me han hecho. Desde el prestigio, pero la cuestión es venir a abrirse paso a raíz de
otras personas, pues, ¿cachai? Usted no lo haga. Antes de hacer eso, tienes que hacerte ver. Hazte ver. Nuevo podcast. A través de toda la plataforma. Spotify. Ponla en tu lista. Escúchanos. Oye, vamos a ir a una pasada por nuestros auspiciadores, Pamela Eva y querida Vane, que hacen posible que estemos el día de hoy transmitiendo literal. Hablando de transmitir audiovisuales, audiovisual, tenemos a Pix Lab Store, que nos facilitó los micrófonos hermosos, que de aquí se agarran. Los micrófonos preciosos, todas las luces, los equipos, las cámaras, muchas gracias, Pix Lab Store. También, ¿dónde estamos? ¿Acá? Acá. ¿Cómo se llama acá este lugar, edificio? Courtyard, un hotel increíble, de pasada, de quedada, lo que quieras, hermano. ¡Hay piscina! ¡Qué rico! ¡Ah! Yo me crié sin piscina, vos. Entonces, en la piscina me dejaron acá. En el manguereo nomás. En el manguereo hay piscina temperada, todo lo que quieran está acá en Courtyard. Rica comida, rico escopete, exquisito. También estamos con Urban Chic. Urban Chic. Pame, ¿qué te vas a llevar? Esto es de Pix Lab. No, esto es de Pix Lab. No va, pero yo lo pondría en mi casa. Igual lo pondría en mi casa. Estamos rematando los bustos que hay, sí, por ahí. Me encanta. Sácate algún busto. Me gustaron las plantitas, me gustan esa manito con las flores que están allá. Para ti. Listo. Para ti. Me encantó. Se lo cooperó. Cooperaste. Y qué más me queda. Mindy, por supuesto, que nos facilita. Nos facilita la Vane. Facilita a la Vane. Pame, muchas gracias por acompañarme en este nuevo emprendimiento. Gracias, Pame. Oye, lo pasé chancho, amiga. Muchas gracias por la invitación. No, es a que eras la paciente perfecta. La éramos, más exitosa. La única que se va de alta hoy día. Te vas de alta, maestra. Amén. Gracias. Y por todo tu estudio en psicología. Oye, nos vino a dar clases la Pame. Sí, sigue dando clases. Que yo en algún momento, cuando me empezaron a pasar cosas, yo dije, ya, en vez de echar la culpa a otro, dije, ya, a ver, ¿qué tengo? Y me empecé a instruir, pues, a aprender, y siempre es rico aprender. Y es loco. Y eso autoestima. Porque uno suele ir para el otro lado, pues, como tú me cagaste la vida. Y apuntando a medio mundo. ¿Tú? ¡Ah! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah! Duele. Sí. Es que eso es lo que una habita, ¿ves tú? Sí, pero lo bueno es irse sacando todas las mochilas y hacernos ver. Y hacernos ver. Así que hazte ver, los esperamos en un nuevo capítulo. Besos, abrazos.